gusto poder saludarlos una vez más. Acuérdense ustedes que soy su amigo el padre Efraín Mejía y me da tanto este privilegio saber que eh, a través de este canal estamos entrando a muchos hogares y qué bueno que ustedes están eh, uh, entusiasmándose a través de este trabajo que se está haciendo de conocer los salmos de la Sagrada Escritura es un propósito de que los 150 salmos queden para la posteridad meditados, orados, platicados. Más o menos este no vamos a decir que vamos a agotar todo el potencial y toda la espiritualidad que hay en la Biblia a través de este estudio. Eso sería una propuesta inverosímil. Sin embargo, si sí queremos que algo se diga al respecto de cada uno de los salmos y que eh, sobre todo estos salmos tengan eh, eh, con estas meditaciones que estamos haciendo el objetivo de animarlos a ustedes a, a seguir adelante, animar a las diferentes comunidades cristianas que tenemos hoy. <coughs> Ánimo pues, miren, en realidad... Eh, si sí es un poco cansado, es un poco batalloso, hay que estar estudiando, hay que estarse preparando. Eh, y sin embargo, nosotros no nos vamos a desanimar. Va, vamos a darle siempre para adelante porque para Dios nada es imposible. Y si Él nos va a ayudar, pues por supuesto que vamos a lograr grandes cosas. Ánimo, pues, amigas y amigos, como los quiero. Con el corazón de verdad los amo en Cristo Jesús y por eso este esfuerzo tan grande de explicar a ustedes la bendita palabra de Dios. Yo sé que hay muchos oradores, hay muchos predicadores, hay mucha gente que es muy buena diciéndoles a ustedes la palabra de Dios, pero mi objetivo va un poquito más allá. Por eso yo les digo, vayamos a la Sagrada Escritura. Ojalá que usted la agarre cada vez que vamos a meditar tus salmos. Si tiene la oportunidad de hacerlo en un momento eh, más oportuno, digamos, si lo escucha en su carro cuando va caminando, pues está muy bien. Si lo escucha mientras está lavando los platos o está haciendo el aseo o no sé, está muy bien. Pero sería bueno, sería bueno. Los insto a esto. De que eh, elija un momento para ver estos salmos y solamente, no solamente verlos, sino escucharlos y a la vez seguir la lectura. Ajá, así como lo estoy haciendo yo, que les explico ustedes también que vaya viendo, que vaya viendo, porque en la medida que se familiarice más con la Biblia, usted va a crecer a nivel espiritual. De verdad que se lo garantizo y se lo aseguro. Va, ánimo, pues ojalá usted pueda agarrar la Biblia también. Bueno. Eh, hoy vamos a meditar el salmo número 130. Y... ¿A dónde vamos? Ustedes ya saben a dónde vamos. Eh, ¿Me podrían decir por favor dónde vamos? O ya se perdieron ustedes también. Ojalá que pudieran ver en orden los salmos. ¿De acuerdo? Eh, ya vimos el salmo 135. Ahora nos vamos a ir al salmo número 136. Como ven, no más que este salmo está un poquito largo, bueno, no extenso como el salmo 119 que ya leímos pero es un salmo que si lo leímos lo leemos así porque si sí, nos vamos a perder muchas cosas y entonces necesitamos detenernos un poquito. En tres partes se divide este salmo, tres partes, fíjense ustedes, el salmo número 136 se divide en tres partes. La primera parte del salmo es la que habla de la creación del universo, de la creación del mundo, habla de Dios creador. Alaba las maravillas del Dios que hizo todo portentosamente. El mismo universo sideral. Eh, ¡Qué impresionante es esto! Vamos a platicar en esa primera parte. Luego, la segunda parte del Salmo número 136 habla efectivamente de la liberación de Egipto. Evidentemente que esto pinta a historia de la salvación. La liberación. El pueblo de Egipto estuvo oprimido 432 años allá en, eh, en egipto y entonces ellos eh, para ellos era muy importante poner por escrito esto y saber que dios es un dios libertador para nosotros es fundamental no olvidemos sus maravillas jamás así como lo dice allá el salmo número eh, 113 eh, eh, que dios hace grandes maravillas muchos son sus beneficios no te olvides dice de sus beneficios alaba al señor alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios no olvidar las maravillas de dios en, en nuestro favor eso es fundamental entonces de pronto nosotros como hemos caído en un este, en una religiosidad medianamente superficial rápido olvidamos las maravillas de dios y no solamente eso, como también tenemos católicos, asadones que nomás piden y piden y piden y una vez que encuentran lo que quisieron o reciben alguna respuesta de Dios, ya nunca más vuelven a la iglesia. Entonces ese tipo de católicos que va a misa eh, de vez en cuando, ese tipo de católicos que se van a la Vía cada año, a la Virgen, a ver, la Virgencita de Guadalupe, pero los domingos no van a su iglesia. Es una manera medio extraña de vivir la fe y yo pienso que podemos dar un paso, un paso más a la convicción. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, etapa número uno de este salmo número 136, la creación del universo. Etapa número dos, que vamos a ver, la liberación de Egipto. Y la etapa número tres, eh, platicaremos un poquito sobre la cuestión de, déjeme ver, este, el pan que Dios nos da, el alimento que Dios nos da. Esos tres puntos son los que van a abarcar el Salmo 136. Voy a intentar dividirlo en tres partes entonces para que podamos comprender su contenido. Va, Dios es el creador del mundo. ¿Cómo ven ustedes? Vámonos a la primera parte. Vamos a ver acá los versos, los versos eh, específicamente, déjeme, le, 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 le platico con calma, los versos 1 al 9. Hablan de la creación del mundo. ¿Visto? Si lo lees así nomás, pues, sí, pues, pero ¿qué ondas? ¿Qué ondas? Va? Los versos 1 al 9 del Salmo número 136, entonces, habla de la creación del mundo. La Biblia está llena de este, eh, explicaciones o, digamos, este, expresiones que nos recuerdan el poder de Dios. Efesios, por ejemplo, en el capítulo número 1. Es un capítulo que hace referencia a esto, al Dios creador. Y eh, todo, cuando, cuando ustedes lean la Biblia, cuando leamos la Biblia, todo lo tenemos que interpretar bajo una clave o una línea eh, nuevo, nuevo no, testamentaria, es decir, a la luz de Cristo. Vamos a interpretar cualquier texto, lo que venga de allá, lo que venga de acá, lo que venga de acuyá, bueno, lo vamos a interpretar a la luz de Cristo. De acuerdo, siempre la centralidad en Cristo y así se entienden mucho mejor las cosas. En Cristo, Efesios 1.4, fíjese bien cómo dice Efesios 1.4, ¿qué le parece? Agarre su Biblia, agarre su Biblia, vaya, 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 su Biblia. Eh, póngale ahí, pausa un poquito y vaya a su Biblia. Quiero que usted disfrute esto, ¿va? Esto es lo importante, el encuentro con la palabra de Dios. Eh, ojalá que usted no solo lo escuche, no solo eh, oiga lo que dice el Padre Efraín, porque pues entonces me convertiré en uno más de los que le dicen muchas cosas. No, yo quiero que usted sea protagonista. Usted sea el protagonista principal en esto, ¿de acuerdo? Bueno, Dios es el protagonista principal, pero eh, para su crecimiento espiritual usted tiene que meterse. Eh, acuérdese que dice, ayúdate que, que, que yo te ayudaré. Pues. Esto, o sea, es un trabajo de dos. Eh, Dios que nos ayuda a entender su palabra, pero también nosotros tenemos que meternos una poquita a ella. Efesios 1.4 En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha, antes de la creación del mundo. Es Cristo. Cristo es ayer, hoy y siempre. O sea, no es que comenzó a existir en, la, en, en un determinado tiempo, como decía una herejía. No, eh, Cristo vino al mundo, sí, pero él existía desde antes de la creación del mundo, eh, eh, con Dios Padre Eterno, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Abogado el que aboga por nosotros, el que nos defiende, el que nos anima, el que nos ayuda. En su amor, Efesios 1.5, nos destinó de antemano, ¿quién? En su amor, ¿quién? El Padre Celestial, para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de Él. Es todo por medio de Él. Eh, por eso en la Santa Eucaristía pónganle atención ustedes cuando dice, por ejemplo, el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. Entonces eso es fundamental, porque la centralidad es por Cristo, con Él y en Él. En Él. Cristo, Cristo bendito, qué lindo es esto. Por eso nosotros somos cristianos, porque tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, el Señor. En su amor nos destinó de antemano para ser sus hijos, así lo quiso y le pareció bien. ¡Ja! Somos sus hijos, como ve usted y yo no somos huérfanos, no somos huérfanos. Eh, si tu padre y tu madre te abandonan, no te preocupes, yo no te abandonaré, dice el Señor allá en el Salmo número ciento, en el Salmo 27, Salmo 27, verso 10. Para alabanza y de la gloria y la gracia de Dios que nos, ah, nos hacía en el bien amado, en Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su inmensa generosidad. Ahora nos ha, se nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de una eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él cuando, llegar, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Otra vez la centralidad de Jesucristo. Verso 11. En Cristo fuimos elegidos nosotros. Aquel que dispone todas las cosas y las somete a su voluntad decidió que fuéramos pueblo suyo a la espera del Mesías con el fin de que eh, sea alabada su gloria. Eh, somos pueblo suyo, pueblo de su propiedad. Bueno, antiguo pueblo de Dios, que es el que vamos a meditar ahorita, es eh, eh, Israel, pero ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia cristiana católica, la iglesia que Cristo fundó. ¿Cómo ven ustedes? La única iglesia verdadera. La iglesia que Cristo fundó, el nuevo pueblo de Dios. Y si usted y yo estamos en esa iglesia, sintámonos dichosos, afortunados, pero lo máximo, lo más que se pueda, porque somos nosotros privilegiados de ser cristianos católicos. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Entonces aquí está el Padre Creador. El Hijo, que nos redime con su sangre preciosa, y aquí habla también del Espíritu Santo. Bueno, esas tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, eh, algunos autores eh, teológicos han hablado de la Santísima Trinidad ya presente allá en el libro del Génesis, eh, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26, hagamos, bueno, entonces el Padre no es, voy a ser yo o voy a hacer, o que Cristo haga esto y el Espíritu Santo haga aquello y yo voy a hacer esto. No, 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 es una unidad, una unidad santa, ¿de acuerdo? A la Santísima Trinidad y ya está presente de alguna manera. Con ese, hagamos, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Eh, hagamos, es una comunión de amor, una comunión de amor. Esto es importantísimo. ¿va? Entonces, es de la creación del mundo. La creación... Para nosotros es fundamental, tenemos que aprender qué es lo primero que Dios creó: el cielo y la tierra. Génesis 1.1. Vayan a revisarlo ustedes y van a ver. En el verso número 3 es cuando Dios ya dice: Dice, hágase la luz y hubo luz. Ahora, cuando dice la luz, Está refiriéndose en un término más de arreglar y entender cómo va a quedar el mundo. No es tanto que hizo la luz y hizo el sol, no, el sol y las estrellas las hizo en, en unos versos más adelante. Entonces, nosotros sabemos que todo es creación de Dios y no lo debemos de negar. Porque los ateos o los científicos muchas veces han negado la existencia de Dios diciendo que esto es producto de una mera casualidad cósmica. Y esto no es verdad. Hay un Dios creador detrás de todo esto. A la otra vez les platicaba yo del Big Bang. ¿Sí se acuerdan del Big Bang? La gran explosión. Sí. Ahora díganme quién provocó la gran explosión. Entonces... Eh, les platicaba también en otro salmo que cuando le preguntaron a Einstein si él creía en Dios, él dijo, este, yo he leído a Espinosa. Y aquel se quedó, <laughs> dice, ¿y entonces, qué onda? No me diste una respuesta, sí. ¿Qué quiere decir que tú no has leído? ¿No entendiste? No, entonces no has leído a Espinosa. Espinosa, <laughs> Baruch Espinosa, un filósofo que dijo que todo lo que vemos nosotros de alguna manera tiene que ver. Con Dios, pero no hay un Dios trascendente. No, dice, él en sus escritos dice, que no me adoren a mí, no me adores. Dice, reconoce la belleza que hay en el mundo, ahí reconoce que ahí estoy. Bueno, a eso le llama panteísmo, por si ustedes no sabían. Es considerar que en todo está Dios y por tanto, todo puede ser Dios. O sea, no hay trascendencia. Esa filosofía es la que adoptó este científico y al final terminan haciendo cosas grandes. Pero siempre van a quedar en el raquitismo espiritual. Muy bien, entonces Dios es el creador del universo y esto, esto, esto mmm, lo interpretaron los autores sagrados y por eso cuando escribe el Salmo, no crean que es un cualquier ignorante, es una persona bien preparada, es una persona que está meditando la realidad cósmica y a partir de ella reconoce que hay una mano poderosa detrás de todo esto que nosotros ahora podemos ver y disfrutar. Amigas y amigos. Este entonces es ahora la primera parte del Salmo 136. Salmo número 136. Les pregunto a ustedes, y respóndanme con el corazón. ¿Creen ustedes en el Padre creador del universo? ¿Lo creen? Padre, Hijo y Espíritu Santo, santísima Trinidad que ha creado todo y que no solamente creó este mundo tan precioso y tan preciso, sino que también nos creó a nosotros los seres humanos para que lo reconozcamos? ¿Lo creen? Eso es importante. Por eso el credo, ¿eh? en el credo se pregunta, ¿si creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿Lo creen? Muy bien. Entonces vamos por buen camino, vamos por buen camino. Salmo 136. Parte primera, sobre la creación del mundo. Den gracias al Señor. Oiga, qué bonito. ¿Cómo empieza este salmo? No comienza a pedir. Este salmista no es pediche. Solo pide y pide y pide, pero no le da gracias. No, Él sabía. Y ya les he platicado ya a ustedes que así tiene que ser nuestra postura ante Dios. Primero tener un corazón agradecido y la máxima manera de expresar mi agradecimiento es yendo a misa los domingos porque la, la palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Por tanto, un católico que no va a misa todos los domingos es un católico mal agradecido y hágale como quiera. Den gracias al Señor de los Señores. Ah, este salmista, vea. Él entendió que Baal y todos esos diosuchos que tenían los otros pueblos. Eran cualquier cosa. Señor de los señores. Adonai. Así se traduce Adonai como señor. Eh, 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 el señor, el Elohim, decían eh, 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 uno de los autores del Génesis. El Elohim. La traducción ya vista, la, la, la corriente ya vista es la que designó a Jesús, a, a Dios, perdón, a Dios. Eh, del Antiguo Testamento al Padre Celestial, digamos con el nombre de Yahvé, pero otra tradición la llamaba eh, Elohim, o sea, el Señor, Elohim. Así también, si un día oyen oye ese título en la Biblia, Elohim, bueno, pues significa el Señor. Yahvé también, el Señor. Ahora el autor sagrado está diciendo, den gracias a él, al Señor de los señores. Eso es bonito. Eso es hermoso, eso es bello. Den gracias al Señor de los Señores porque su amor perdura para siempre. Mm, qué bonito es nuestro Dios, su amor para siempre, para nosotros. Y entonces el mundo sigue existiendo y van a pasar miles de años así, muchas generaciones quizá. Eh, me estaba impresionando cuando los científicos dicen que en un par de años es posible que el sol que nos alumbra ahora, deje de brillar y en consecuencia la tierra se morirá. Ah, pero eso va a pasar entre 30 mil años o cuántos años, no sé. Cuando eso pase, yo ya no estoy, estaré en el reino de los cielos. Si quiere que pase, <laughs> me, me doy a entender, pero Dios ha sostenido esto por generaciones y generaciones. Ah, porque su amor es eterno. Eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué salmo estamos meditando hoy? Ya me perdí yo, amigas, amigos. ¿Qué salmo? Ah, muy bien, sí. Ustedes no, no, ustedes no fallan. Es el salmo número 100... ¿Cómo no? 36. Verso número 4. Verso... Den gracias al Señor porque... No, perdón, me adelanté. Perdóneme, perdónenme. es El, el, el verso 1 dice... Den gracias al Señor porque Él es bueno. Va, 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 va. va. La bondad de Dios. díganme ustedes cómo es Dios. Bueno o malo, ¿verdad que Él es bueno? Todos los días hace salir su sol para nosotros. Todos los días nos demuestra su amor, nos da el aire que respiramos. ¿eh? Y envía la lluvia a los campos. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Luego, verso 2: Den gracias al que es Dios de los dioses. Esta es una afirmación tremenda. Dios de los Dioses, esto, esto es eh, extraordinario, o sea, no hay Dios que se le pueda comparar a los que escribieron el Génesis, de alguna manera querían eh, decirnos esto: hay un Dios diferente al de los demás Diosuchos, estos que los demás pueblos paganos tienen. Entonces, la traducción ya vista lo que está haciendo es decirle al pueblo: mira, este Dios no tiene, no tiene comparación alguna. Este Dios es todopoderoso. Ve hermosísimo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Al Dios de los dioses. Verso 3, ahora sí, den gracias al Señor de los Señores otra vez, porque su amor perdura para siempre. Una composición poética, artística, literaria, mmm, fabulosa. Al único que ha hecho maravillas, al único que ha hecho maravillas, porque su amor perdura para siempre. Va diciendo una, una estri, un estribillo y completa la otra frase. Con un verso excepcional, porque su amor perdura para siempre. Ya lo vieron, ya lo vieron. Si lo lees así nomás, dices, bueno, pues su amor, su amor, no, está bien. No, no, hay algo más, hay algo más, porque su amor perdura para siempre. El repetir una frase en la Biblia tiene gran sentido, gran sentido para nosotros como nuevos creyentes y del nuevo pueblo de Dios que, so, que somos. Verso número 5 al que con sabiduría hizo los cielos. Hmm. Ay ay salmista, ay, ay ay salmista. Y con la sabiduría que Dios te dio tú escribiste esto y lo dejaste para nosotros, y hoy nosotros lo meditamos. Gracias, Dios, por este regalo, al que con sabiduría hizo los cielos. Todas las fórmulas que se han descubierto, fórmulas físicas, químicas, sobre el universo, sobre el cosmos y la ley de la gravedad, eh, todas estas cuestiones físicas que los científicos estudian, ya estaban en el universo. Ellos han descubierto cosas y sin embargo muchos científicos, aún descubriendo esto, se han negado a creer. Ya estaba en el universo. La fórmula que usted quiera, ya estaba, se ha ido descubriendo, porque Dios lo hizo todo con sabiduría. Él sabía que esto se descubriría para que nosotros ahora podamos vivir mejor. La ciencia va avanzando, eh, pero a veces el hombre en la medida que avanza científicamente hablando, se convierte en un pigmeo, porque deja de creer en lo grande, en lo sagrado. Y cuidado, esa no tiene que ser nuestra actitud. El autor sagrado reconoce que hay una sabiduría que ha creado esto. Va, así que los agujeros negros de los que habla eh, eh, Stephen Hawking, ¿cómo se dice? Eh, pues es un argumentito más sobre, el argumento, sobre la creación del universo y sobre Dios. Así que no crea todo lo que los científicos dicen. Hay cosas buenas, pero no todo. Cuando atentan contra el Creador, ahí ya torcemos el estribo. No, 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 no. Ya no. Ya no vamos a caer con ellos. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque su amor perdura por, para siempre. Al que puso la tierra sobre las aguas, porque su amor perdura para siempre. Qué tremendo este salmista. Mire, 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 mire. Al que puso la tierra sobre las aguas. ¿Sabían ustedes que.? Prácticamente el 70 o 75% de nuestro planeta es agua. Y sin embargo, aquí estamos. Mucha agua. Si esto se desbordara una cosita, esto sería un caos terrible. Y todo está en orden, porque Dios lo hizo con maestría y con gran sabiduría. Al que creó... Eh, verso número 7. Al que creó las grandes luminarias. Las grandes luminarias. Las grandes luminarias. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Vámonos al Génesis. Vámonos al Génesis, capítulo 1. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. Amigas. Esto es bien importante, impresionante. Al que creó las grandes luminarias, claro, Dios es el creador. Pero, ¿dónde está eso? Vamos a ver, vamos a ver, acompáñenme. Agarre su Biblia pues, va, agárrela, agárrela. Y vamos a ver el capítulo 1 del libro de el Génesis. Disfrutemos una poquita de esto. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, verso 1 del Génesis, capítulo 1. Todo era confusión. Y no había nada en la tierra. Las tinieblas cruían, cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Ojo que no fue cuando dice haya luz no es que hizo el sol, ojo, no. Separación, día y noche. Luz, 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 luz y oscuridad. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Hasta que hay una maestría, una sabiduría pura. Noche para descansar, día para trabajar. Así que no pierda mucho el tiempo en la noche guasapeando. Porque es para descansar. Dijo Dios. Verso 6. Estoy en el capítulo 1 del Génesis. Dijo Dios. Haya una bóveda en medio de las aguas. Una bóveda. Para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios unas aguas. Hizo Dios entonces como una bóveda, y separó unas aguas de las otras. Las que estaban por encima del firmamento, de las eh, que estaban, eh, permítame, es que ya no veo bien aquí, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Permítame, se lo vuelvo a leer. <laughs> hizo, y, y, hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, así, ah, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció, y amaneció. Fue el día segundo. Entonces, primero el cielo y la tierra, luego luz, separar día y noche. Verso 9, dijo Dios: Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y depósitos de las aguas, y a los depósitos de las aguas mares. Cielo y tierra, luego luz y oscuridad, luego tierra y mar, tierra y mar, aguas, océanos. Eso no está hasta ahora. ¿Verdad que es un Dios grande y todopoderoso y eterno? Uy, hizo todo esto porque su amor es eterno. Verso 11: Dijo Dios: Produzca la tierra hierba, plantas que den semillas y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con su semilla adentro con su semilla adentro... ¿Ya vieron ustedes? Aquellos manguitos que a mí me gustan, se acuerdan, los bien tiernecitos así, que traen todavía su semilla dentro, la blanquita. Bueno, ahí trae su semilla adentro... Cada vez que yo como un mango digo, uy señor, gracias, esto lo hiciste tú. Tú quisiste que así fuera. Y es una obra maestra. ¿Cuántas plantas hay? Cuando usted vaya al mercado, vea toda la chulada que hay y diga, uy, esto lo hizo mi Dios. Qué bueno es. ¿Eh? Y lleva su bolsa, su bolsa llena de, de cosas para su casa, gracias a Dios. Pero alguien se las vende, pero Dios no le vendió nada, Él lo hizo gratis, todo porque Él es bueno. Yo no sé a quién se le ocurrió estar vendiendo lo que Dios hizo, <laughs> ni modo. Pues hay que trabajar, hay que ser. Las cosas así son. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su, con su semilla, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios: Hayan luceros en el cielo. Ándele, ándele. Mire nomás, hasta el verso 14. Entonces, visto que cuando dice, dijo Dios: Haya luz y hubo luz, no es que hizo los, el sol, las estrellas. No, 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 no. Separó noche y día, luz y tinieblas. Ahora, es hasta el verso 14 cuando dijo Dios: haya luceros en el cielo. Que separen el día de la noche. Ah, bueno, ah, bueno, los luceros fueron después. Que sirvan para señalar las fiestas. Como, 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 como. Los días y los años. Y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Ay, 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 qué grande es nuestro Dios, de verdad. Uy, señor, y a veces nosotros nos cegamos y no te valoramos. Ah, perdónanos. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros: el lucero mayor para regir el día. ¿Cómo se llama? Sol. Y el lucero menor para regir la noche. E hizo también, el lucero menor para regir la noche. ¿Cómo se llama? Luna. Ja, ja, ja. Bueno, y luego dice, y luego dice, eh, e hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. ¿Quieren saber ustedes qué pasó el día quinto? Si quieren saber, leanlo, pues. Génesis ¿eh? en adelante, capítulo 1. Terminen ustedes de leer. Porque to, todo lo quiere ya hecho. Pues no, oiga, por favor. No, 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 no. Por eso, por eso dice. Al que creó las grandes luminarias, verso 7. Vuelvo al Salmo 136, verso 7. Al que creó, den gracias, dice, al que creó las grandes luminarias. ¿Quiénes? El sol, las estrellas, la luna. Están en el firmamento. Y bueno, ¿por qué no se caen? Imagínense cuando todavía pensábamos nosotros que era la tierra a la que giraba. La, era el sol el que giraba alrededor de la tierra, y entonces tuvo que venir Copérnico a poner una poquita de orden y luego Galileo Galilei le dio el remate y muchos seguían pensando que era el sol el que giraba alrededor de la tierra y este científico hizo cosas grandes, Galileo Galilei, y entonces él dijo, no, 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 es la tierra la que gira alrededor del sol, alrededor de esta gran luminaria que Dios hizo, el sol y la luna. Qué bello, qué bello. Así que los científicos, hay algunos que están bien, pero otros andan muy errados, muy errados. Dios les dio mucha capacidad, pero aún así siguen cerrados. Es Dios el que hizo esto, miren. Den gracias al que puso, al que creó las grandes luminarias, porque su amor perdura para siempre. Verso 8. Al sol para que gobierne el día. Algunos le llaman el astro rey. Y entonces... A Jesucristo también se le interpreta así como el sol que nace de lo alto. Uy, uy, uy. Si este sol que nos alumbra es bello, imagínense Cristo que es con el Padre Celestial el creador del sol, entonces el sol por excelencia es Jesucristo, el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. <laughs> Qué bonito, ¿no le parece? Ánimo, ánimo, tenemos un Dios maravilloso. No sé, si usted anda triste, ahí ya no quiere luchar por la vida. No, 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 no. Eh, Vea las maravillas de Dios y diga, si es cierto, le voy a echar más ganas a esta vida, pues no me voy a quedar atrás, voy a luchar. Al que creó las grandes luminarias, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al, eh, al que creó al sol para que gobierne el día, porque su amor perdura para siempre. Den gracias, eh, porque creó la luna y las estrellas para que manden la noche, porque su amor perdura para siempre. Y así termina esta primera parte del Salmo número 136, hablando de la importancia de la. Creación, Dios como creador del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Padre. Uf, gracias, gracias, porque hoy estamos meditando este, este, esta parte de este salmo que nos hace recordar que tú eres el Creador sempiterno de todas las cosas. Gracias. ¿Cómo lo hiciste de perfecto, de maravilloso? Mi vida misma, Señor, todos mis miembros. Qué bueno, mira mis manos, mis ojos, mis pies, oh Dios. Gracias porque me has hecho bien, oh Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mundo en el cual yo puedo ver tus maravillas, Señor. Me siento orgulloso de tener un Dios como tú, de verdad. ¿Quién como tú, Dios? A ver, ¿qué otro Dios se te va a poder comparar? Nadie, nadie, yo lo sé. Yo lo sé y lo siento en mi corazón. Y por eso te predijo con todo mi Dios. Tú eres el único Dios verdadero que hiciste el cielo y la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Nos hiciste a cada uno de nosotros de una forma portentosa. ¿Qué somos nosotros para que nos hayas creado portentosamente un poco inferior a un ángel? Como dice el salmo número 8: Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, te alabo por tus maravillas. Bendito sea Señor, mi corazón por ti. Glorificado sea tu nombre. Gracias Señor por todo lo que has hecho para nosotros, tus hijos. Gracias, gracias Señor. Y que la gloria sea siempre para ti por los siglos de los siglos. Muy bien amigas, amigos, ¿cómo ven ustedes esto? Es bellísimo, ¿verdad? Sigamos adelante, tenemos un Dios que es un héroe a más no poder. ¡Qué bonito! Confiemos en Él, entreguémonos en, a, a, a sus manos, eh, descansemos en su poder. Eso es maravilloso. Que Dios los bendiga a donde quiera que se encuentren. Y no olviden que tenemos un Dios que es campeón y que nosotros nacimos para ser campeones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sus trabajos y permanezca para siempre. Nos vemos más adelantito. Que Dios los bendiga. Hasta luego.